el día de hoy fíjense lo que vamos a preparar. Yo tengo aquí papel aluminio porque vamos a hacer un plato que a mi parecer es uno de los platos más sanos o uno de, los procesos de cocción más sanos que existen en cocina, que es el proceso del papiloto, ¿ok? Esto no es más que un paquetito o una envoltura que bien la pueden hacer con papel aluminio o la pueden hacer con papel encerado o la pueden hacer con algún tipo de material que les sirva para llevar a horno o para colocar, en este caso, como lo voy a hacer el día de hoy, en una sartén con tapa inteligente que les indique cuándo está lista la preparación. Ok, fíjense lo que van a hacer. Ustedes van a utilizar el papel así de esta forma, por supuesto del lado brillante, que es donde van a colocar el alimento. El papiloto tiene una gran ventaja, es una condición, una cocción, por así decirlo, muy sana. Pero lo que aquí ustedes incluyen no lo pueden rectificar porque no pueden destapar. Así que cada uno de los sabores que vayan a integrar dentro de la preparación debe ser bien pensado y sobre todo las cantidades o las medidas de, por ejemplo, la sal, la pimienta o algún tipo de especia que vayan a utilizar para la preparación. Así que comencemos. Primero el aceite. Vamos a colocar un poquito de materia grasa, como les dije antes, ¿ok? Yo la voy a frotar un poquito aquí para que se vaya hacia los lados. Y por supuesto, cuando nosotros vayamos a destapar esta preparación y comencemos a consumirla, no se pegue, ¿verdad? Así que esta cama de vegetales que va a incluir zanahoria, ¿ok? Aquí también estoy colocando celery para darle algo de sabor. Vamos a colocar un poquito de calabacín. Esto va a servir como cama, por así decirlo, de la preparación. Y por último le voy a colocar ajo porro y cebolla troceadita. Otra cosa importante, como les dije antes, la sazón se las van a dar ustedes en este momento, ¿ok? Como esto no se puede destapar, tienen que estar bien pendientes de colocar más o menos según la condición. Ustedes saben cocinar, por supuesto, y están aprendiendo aquí con el programa Betina en Casa. Entonces van a tratar de sazonar bien. Ahora sí le voy a colocar algo de líquido, en este caso un vinagre de manzana, que me le va a dar bastante sabor a la preparación. Sazonar, voy a utilizar aquí una, igualmente pimienta, ¿ok? Este tipo de preparaciones no solamente es sana y sabrosa, sino que pueden incluir cualquier tipo de vinagre, algún tipo de aceite aromatizado, hierbas, vegetales, lo que ustedes decidan. Tal como ustedes me la ven aquí, se va a hacer la presentación. De hecho, ya se lleva plato con el papel, ¿ok? Entonces, fíjense lo interesante de esto. Ahora viene la parte bonita, la parte creativa del plato. Aquí simplemente van a dejar algo de espacio y comienzan a hacer dobleces desde la punta, desde la esquinita del papel, para ir haciendo un paquetito, de manera que no se escapen los vapores, ¿ok? Y se les pueda ir cocinando uniformemente el papilot o la preparación. Ahí poco a poco, con paciencia. Y culminan aquí. Este paquetito, tal cual como lo están viendo en este momento, ustedes lo van a llevar, como les dije antes, bien sea a horno o lo pueden colocar, como lo voy a hacer yo en este caso, directo a una sartén inteligente como las que yo utilizo en el programa, que tienen una tapa que te dan la temperatura ideal. ¿Y cómo sabemos cuando el papilot está listo o cuando la preparación está lista? Cuando él realmente abomba, sobre todo este tipo de piezas que son merluzas que no requieren más de 15 minutos de cocción, ustedes simplemente levantan la tapa y se van a dar cuenta que él llega más o menos a esta altura. No deben romper ni abrir huequito ni hacer ningún tipo de, ¿cómo se dice?, de chimenea, porque en este caso necesito que todo su jugo y la concentración de calor esté dentro de este paquete, ¿ok? Entonces, fíjense, yo lo voy a adaptar más o menos al tamaño de mi sartén para colocarlo allí. Por supuesto, yo voy a utilizar este que tengo por aquí, que tiene una tapa, como les dije antes. Y bueno, si lo van a llevar directo a horno, simplemente lo colocan en una placa y estamos listos. No necesitan colocarle aceite al sartén, por supuesto. Yo voy más o menos a medir. Ok, veo que esto está así. No pasa nada, simplemente
vamos a seguir haciendo este paquetito. Y una de las cosas bonitas que tiene esta preparación es que ustedes lo llevan al comensal directo desde el papel. O sea, no tienen que sacarlo de aquí. Hacen una crucecita, lo colocan en el plato y estamos listos. Bueno, yo voy a prender aquí.